niñito! ¡Ya, niñito! ¡Al corral! Linares, 1 de septiembre. Nos encontramos en el Fundo Marimaura, propiedad de Oscar Bonilla, ganadero de la zona. Se aproxima el tiempo de las veranadas. El pasto escasea en las zonas bajas y es necesario ir a la cordillera para encontrarlo. Antes de que los arrieros lleven el ganado en busca del pasto abundante, el propietario del fundo realiza un remate de sus animales en una fecha inusual. Allá, adjudico 135.000 acá, 135.000 abajo, 35 y 135.000 pesos cada una se van, 140, 140.000 allá, 150.000, ¿le pone o no? 150.000 cada una, 150.000 vendidos en 150.000 abajo, 150.000 y se va, 150.000 pesos cada una, 150.000 y se fue. Ayúdame, Flora, ayúdame, Flora. Bueno, siempre se vende, pero en este momento esta venta es principalmente debido a que el SAC este año nuevamente cerró las veranadas. Entonces, en esta época es la época que nosotros nos vamos a la veranada y normalmente vendemos el ganado a la bajada de las veranadas que viene gordo. Esta no es la época normal, digamos, de venta, pero se ve principalmente al cierre de estos campos, que son en esta provincia de Linares. Hay 120.000 hectáreas que se han clausurado y eso priva de subir a una masa aproximada de 32.000 vacunos que suben todos los años en la cordillera. El recuerdo de los ganaderos quedó anclado en los días amargos de marzo de 1987. Ese año se produjo la catástrofe sanitaria de la fiebre aftosa por el ingreso del ganado de contrabando desde Argentina en algunas veranadas cordilleranas de la séptima región. Más de 30.000 animales fueron sacrificados en esa zona para que no se expandiera la epidemia. Luego de esa fecha, el Servicio Agrícola y Ganadero tomó medidas drásticas para evitar que nuevas epidemias de aftosa llegaran hasta Chile. Se estableció una política de campos despoblados y además se fijaron controles periódicos de los animales que suben a las veranadas. Pero lo ocupamos en cualquier otro lado. El oficio declinó ostensiblemente, pero se mantiene gracias a la capacidad de estos hombres para superar la adversidad. La fiebre aftosa fue un traspié que no ha impedido la vigencia de esta forma de vida. De la madrugada del 27 de diciembre, los arrieros se aprontan a salir desde el fundo Las Garzas, ubicado en el Cajón del Maule. Un día antes de la partida, los arrieros prepararon la carga que los acompañará durante el largo viaje. Las chilguas guardan en su interior la mercadería y los implementos necesarios para la travesía cordillerana. Ahí hay algunas más. Se inicia el arreo de los animales. Los hombres, dirigidos por don Rolando Retamales, antiguo arriero de la zona, se dividen en tropillas. Cada tropilla se hace cargo de un grupo de animales. Son 11 hombres, 600 vacas y 20 toros que deberán llegar a destino. La primera maniobra de la jornada consiste en cruzar desde el Cajón del Maule en dirección sureste por el arroyo del Enemigo hasta desembocar en el Cajón del Melado. Cerca de las 11 de la mañana se hace el primer alto en la ruta. Es el momento de un descanso para hombres y animales, el llamado siestar en jerga cordillerana. Pero antes de recuperar el sueño que faltó en la madrugada, no hay como un buen harinado, mezcla de agua, azúcar y harina tostada, o un reconfortante mate para calentar los huesos. La jornada que les espera es dura. Mientras animales y arrieros descansan, unos kilómetros más arriba la actividad no puede cesar. La señora Ana Espinosa, habitante de Corral de Salas, se prepara para la visita de los arrieros que pernoctarán en su propiedad. Aquí molerán también el trigo tostado, que es la materia prima del tradicional harinado del Baquiano. El panito tostado, amarillito. Ahora tiene que hacer la harina. Los dueños de esta especie de hotel cordillerano nos introducen en la vida cotidiana y en la historia de estos parajes. Sí, y en caso de enfermedad ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? El que se enferme tiene que esperar de morir, si no hay cómo sacarlo. Ahora ya no hay posta aquí también, pues se terminó la posta. No hay medios para que los carabineros auxilien a la gente de este lado, para que le presten algún auxilio, porque ahora ya no tienen puente, no hay ninguna pasada, así que la gente de este lado ya queda solamente con la salida que sale a Curillín, que no. y los medios que tiene va a salir el puro caballo. Si no se echan a perder los caminos ahora en el invierno, como el año pasado, pueden sacar a una persona en mangarilla, enferma, pero si no, no, si no, no puede. Canta más altito, pues. Este cajón era muy habitado antes de gente, pasaban muchas haciendas, las veranadas para arriba. Durante el tiempo de verano permanecía todo el tiempo arriba. Los piños, hasta abril, marzo, abril, todo eso. De ahí empezaban a bajar. Y así pues toda la gente tenía sus puestos de veraneros por ahí donde hacían quesos, todo eso. Y hay mucha gente a las veranadas. ¿Cuántos animales más o menos subían cada verano? Entre menor y grande serían unos 25 a 30.000 animales. Sí, subía harta hacienda. Entre ganados chicos y mayores. ¿Y ahora? Ahora estarán subiendo sus 6.000, 5.000 animales por ahí. Pues. No suben. Muy pocos. Ya estamos quedando muy pocos acá en el sector Melado. Los más enraizados nomás. Es duro en esta zona el recuerdo de la crisis de la fiebre aftosa. Ha caído la noche y también la lluvia. Los arrieros, al calor de un mate, comentan las dificultades de continuar el arreo si no escapa. Por la mañana la lluvia continúa. Los arrieros aguardan la decisión del capataz y esto nos da tiempo para indagar un poco en los avatares del oficio, en los peligros que entraña, en la sabiduría de los hombres que lo ejercen. Si uno va arreando o contemporar, ¿qué es lo que se acostumbra a hacer? Bueno, si no hay paraje hay que seguir arreando, ¿no? ¿Con lluvia? Con lluvia, sí, como usted, si no hay a dónde parar, si no hay paraje. ¿Qué otro tipo de cuidado tenéis con los animales? El cuidado hay que tener cuando llega a alojar, que no haya malezas malas que come el animal y se vaya a morir. ¿Qué cosa? Como el pal que les hace mal al animal. Que aloje, así no aloje, que haya pal. Y el animal come en la noche, el otro día amanece enfermo y después se muere. ¿La cordillera es muy difícil andar en ella? Es algo difícil porque sabe poco de cordillera, pero el que se ha criado en la cordillera, andando por la cordillera, no es difícil porque sabe todas las mañas que hay en la cordillera. ¿Para pasar una nevazón qué hay que hacer? ¿Para protegerse? Para no entumirse, creo que lo mejor que no quedarse por ahí. Hay que tratar de hacerle valor y andar, ojalá, y no ganarse por ahí, porque más bien se entume la persona si uno no le hace valor. Hay que hacer movimiento y cosas aquí. Y así puede uno salvarse. Solo quienes conocen a fondo la cordillera pueden descifrar sus signos, las señales de su ira en los tiempos invernales. Los arrieros la respetan y la temen. El descanso de los arrieros es brevemente interrumpido cerca del mediodía. Para este lado. Lo que acabamos de hacer nosotros acá es un censo ganadero que se le hace a toda persona, y, o sea, que arrea animales hacia la zona, los campos de granada que están dentro de la zona primaria de aduana. El propósito es mantener controlados todos los campos que existentes acá en el sector, con el fin de prevenir el ingreso de animales de la República Argentina. Porque acá el año 87 ingresó, según se sabe, un piño de animales desde la República Argentina y contagió este sector, y se sacrificaron alrededor de 18.000 animales. A las 3 de la tarde la lluvia amaina y el capataz da la orden de continuar el arreo. A medida que nos internamos en el Cajón del Melado, vamos reconociendo la presencia y la sacrificada historia de los pocos habitantes permanentes de estos territorios. Pero por aquí la situación yo les sé decir que no es buena. Hay gente que pasa muchas necesidades. El trabajo de la crianza es grande. Tiene que mortificarse mucho usted para poder tener. ¿Se demora en juntar? Sí, sí, ahora no es como los años de antes, ¿no? Está más difícil ahora, muy difícil. A lo que yo no pienso ya de criarlo, apurado con los caballitos que me quedan. Y son muy pocos, los talajes muy caros, porque causa que no hay campo. Si está lo mejor de los campos, está clausurado. Lo mejor que hay, en campo de cordillera. Porque años, cuando se criaba, tenía la esperanza, uno ya se echaba 30 cabros, vendía 15, surtía todas las cosas. El que tenía ovejas, porque todo no era abundante, ¿no? En crianza unos tienen más, otros menos, unos tienen más facilidades de criar más, otros tienen facilidades de criar menos. Hay personas que pueden criar sus 1000 bichos, otros tenían para unos 50, para 100, pero con eso los damos vuelta. Aquí la oportunidad que tenemos de ganar plata es la conejea, y la conejea empieza en mayo. Así que nosotros trabajamos en conejos mayo, junio, julio, agosto y septiembre, hasta el 18 de septiembre. Después para esa compra de conejos por motivo de las calores y también que ya no conviene pillarlos, ¿no? Después ya nosotros quedamos sin ganar ningún 20 se puede, ningún peso. Hay que guardar de lo que ha ganado el invierno, hay que guardar para este tiempo. Lo ocurrido en 1987 puso en juego toda una estructura económica y laboral que rigió durante décadas en esta zona. Pequeños ganaderos se tuvieron que convertir poco a poco en cazadores de conejos o cornaleros. Perdieron así parte de su independencia. La indemnización estatal fue precaria y no alcanzó a cerrar la herida que dejó la crisis. Aproxima el segundo siestar, el necesario descanso diario en una larga jornada. La crisis de la aftosa reaparece inevitablemente como tema de conversación. O sea que, ¿qué pensó la gente en ese tiempo? Al quedar sin nada. Yo creo que es difícil también decir, porque hubieron varias maneras de cómo sentirse. Porque trabajar toda una guía para poder tener 100 ovejas, 50 cabras o 5 vacas, y que de repente se mueran, o así como fue el sacrificio, es triste, porque es triste, es quedar sin valor para trabajar, o sea, no tener anhelo para volver a tener. O sea, cuesta recuperar ese anhelo que uno tiene para poder volver a tener. Cebolla, atún y tomate, pan, queso y harinado. Esa es la dieta del arriero. Claro, era diferente porque todos tenían su piñita de ganado, vacuno, se pasaba bien la gente, todo. Usted en la casa, llegaba a la casa más humilde, le servían su buen churrasco. Ahora cuesta para ver un piño de bicho, de cabra, de oveja, y antes no, pues el mismo Carrizales, pues. Toda la gente de ahí de Carrizales tenía su capital, ahora no. Los campos permitidos para el pastoreo son los de la precordillera, con cerros de poca altura y zonas planas. Olga Retamales teje una manta bajo la higuera, un arte ancestral. ¿Lo hizo usted el telar? Sí, este lo hurto yo misma. ¿Es lana de su oveja? Lana y la, por mis propias manos. Y ya tenía, encargué a lilina de la farmacia y la tenía. Todo es la de lanita de oveja. Y estas cuestiones, este negro, hay que salir a buscar hierbas por ahí, por el campo, para teñirla. ¿Qué hierba tiene el negro? Con unos arbolitos que se llama quintral. Fuimos a buscarlo otro día allá por la orilla del río, que anduvimos por ahí, por la orilla del río. De vuelta me caía el agua, el arroyo, ay. Las mujeres de la región trabajan duramente en la búsqueda del sustento. El padre de la señora Olga, don Teófilo Retamales, encabeza el grupo familiar más antiguo del Cajón del Melado. ¿Mucho tiempo que viví por acá, don Teófilo? Yo quedaba aquí en este cajón. ¿Vive con toda la familia aquí? Sí. ¿En este mismo lugar? Claro. ¿Qué año llegó usted? Ya ni me acuerdo, oiga. Me olvida ya los años que estoy aquí. Harán algunos 50 años. ¿Cómo era antes aquí? ¿Se acuerda usted? igual como ahora nomás, pues. ¿No había mucha diferencia? No, igual no. Como ahora. ¿Y a qué se dedicaba en ese tiempo usted? Yo trabajaba por los trabajos, melado. Para Argentina, para todas partes que andaba. ¿Qué hacía en Argentina? Sacaba carbón. Carbón de piedra. Las minas de carbón de piedra. ¿Y se iba por mucho tiempo para allá? Por poco tiempo. De trabajar por allá. ¿Te gusta vivir aquí? Claro. Para acostumbrado aquí, pues. No me hallo para otros lados. ¿Usted tiene vacuno? No. ¿Algún tipo de animal tiene? ¿Ah? ¿Animales tiene? Bestias, sí. ¿Qué bestias tiene? Tengo 6 bestias. ¿Y para comprar los víveres y eso, cómo lo hacen? ¿Ah? ¿Para comprar las cosas en la ciudad, cómo lo hacen? Allá, a Linares, aquí, por la Talca, pues. ¿Pero y el dinero? Ese, pues, es muy lobo, no le dijo. Mira lo lejos. Como el dinero escasea, se le invoca en las historias. Se sueña con él en las largas conversaciones nocturnas. No, pero es que es muy poco, no lo sé. No, pero es que usted tiene que acercarse donde están, por la luz. Ya llegando allá cerca, uno de los bocas, no hay un pillo. Con eso pillan, ¿no? ¿Qué son los calbuncos? Miren que son unos pajaritos que vuelan. Es un pájaro que se alimenta con oro. ¿Se alimenta con oro? Sí, dicen que... se comen metal esos pajaritos. ¿Y dónde dicen que hay? En este cerro. ¿Acá al frente? Sí. Dicen que eso es lo que relumbra, pues. Ah, es el puro oro, ¿sí? Esos pajaritos. Al pillarlo, pero es que no los pilla nadie también por aquí, no, nunca hay un violín que los pilla por aquí. ¿Y hay alguna forma de pillarlo? Con luz creo que los pillan. ¿Cómo? Los focan con luz, con linterna, se dan derecho donde están, y ahí creo que los pillan, en la noche. No, pero porque... si lo pilla durmiendo no puede comer con los... Según la leyenda, el pájaro conocido como carbunco tiene un pecho que brilla de noche porque engulle oro. La persona que lo atrape puede dar con la veta que lo alimenta. De diciembre. Han pasado 4 días de arreo y la tierra prometida está a la vista. Los arrieros han llegado a Carrizales, el paraíso del pasto, el territorio de la abundancia añorada. Han recorrido más de 60 kilómetros para llegar a este vergel que se extiende entre montañas. Don Rolando, el capataz, contabiliza los animales y percibe que algo anda mal. Vamos a contar de nuevo. ¿Contaron? ¿Estamos listos? Sí. ¿Y? ¿Estaban justas? Nos faltaban los toros, pues. Los toros teníamos en cuenta. Esas eran las vacas que faltaban. ¿Y ahora qué? Ahora vamos a churrasco. Los hombres se han ganado con creces el asado de chivo y el capataz, ya relajado, habla de su trabajo. ¿Y usted sabía hacer esto? Yo no. ¿Cómo aprendió? Bueno. La misma gente aquí me empezó a enseñar, cargar mulares. La gente se portó bien conmigo. Bueno, yo también con ellos. ¿Eh? Porque si yo me porto mal, la gente no me habría cooperado. ¿Eh? Cuesta mucho aprender este oficio, ¿no? ¿Se demora uno? No, poco. ¿Cómo hay que ser así para hacer esto bien, para hacerlo bien, digamos? Bueno, de saber tratar a la gente, ¿eh? Tratarla bien. Y así la gente la coopera a uno. ¿Y volvería a trabajar en hoteles en Santiago? ¿Volvería a Santiago? Ya a mi edad, de aquí al Cajón. ¿Mm? Eso, de aquí a mi casa, a mi parcela, y ahí entero los años que me quedan. ¿Qué va a hacer sin ver la cordillera? Bueno, estoy al lado, en Panimae también hay cordillera, así que estoy al ladito, no me voy a sentir muy defraudado de eso. ¿Te sientes que le hace falta ir a la cordillera realmente? No, no, porque cuando uno está en casa, se siente bien, ¿ah? Porque en la casa la atienden bien, y en la cordillera aquí distinto. Yo llevo 12 años acá, estoy como soltero, ¿ah? Tengo que hacerme las cosas todo yo. Sí, uno llega cansado en la tarde, tiene que tratar de hacerse sus cosas, hacerse de comer, todo. Sí, es una vida solitaria la de la solitaria, vida. Justamente. ¿Qué tiene de bueno entonces? ¿Mm? ¿Qué tiene de bueno entonces? ¿De bueno la cordillera? Bueno, como cualquier trabajo, güey. Sí, el trabajo para sobrevivir, para llevar sostén de una casa, tiene que sacrificarse el hombre, y bueno, y esa es la vida del arriero, güey. Solo parte de los arrieros son necesarios para cuidar el ganado. Permanecerán en este espacio hasta marzo, cuando acabe el verano. En la veranada, el trabajo empieza a primera hora con el cuidado de los animales, su traslado de un potrero a otro y el riego del pasto. La vida nómada es una de las características de la región, una forma de vivir que involucra a los arrieros y también a los cabreros como don Pascual. Yo llegué a fines de octubre aquí. ¿Los piños de cabras, cuántas cabras son? Son como 500, total, con crianza. En la mañana aquí le echamos una vuelta y después volvimos acá al real y los tomamos unos amargos y después ya apartamos los chivos chicos de las grandes y las grandes las largamos y dejamos los chicos acá en el corral. Y ¿Por qué los chicos no pueden ir con la grande? Es que se quedan dormidos porque son chicos, pues. Ya. Claro. ¿Y a qué las va a buscar las grandes en la tarde? Las grandes se juntan solas en la tarde. Llegan solas aquí al rodeo. Así que ahí. Y al otro día hacemos el mismo. Y así. ¿Se la pierden de vez en cuando, no? Sí, se pierden. También, por ahí se mueren algunas, otras pillan zorro. ¿Y atacan la noche finalmente, zorro? No, el zorro pilla en el día. Por ahí nos van saliendo los chicos para allá. Pilla porque no hay donde hay tanto monte. Aquí tengo los lazos que hago. Sí. Don Pascual es heredero de una artesanía en extinción. Aquí hay dos. Aquí hay que rasparlo, pues, ¿eh? Aquí. ¿Qué es lo que está haciendo con eso ahí? Aquí estoy raspándole, sacándole el pelo. Ya. ¿Pero para qué es esto? Para lacear los caballos. Uh-huh. Y aquí le estoy sacando el pelo, después viene la compostura, después la trenza. La trenza estoy tejiendo y tirando a cintura al tiempo. Ya. ¿Cuánto le falta a este lazo para tejerlo? Aquí me falta de rasparlo, componer, arreglar el tiento. Me falta mucho todavía. No estoy ni en la mitad todavía. ¿Cuántos metros va a tener el lacito? Este va a tener como 10 metros. ¿Se lo hace usted mismo? Yo. Y si no, lo hace este otro niño. También le pega la trenza. ¿Quién le enseñó a hacer lazo? ¿A quién? ¿A usted? Me enseñaron unos tíos. Fallecieron ya esos maestros. Un día de trabajo está concluyendo en Carrizales. Todo fue daño urgente. Sí, remedio para un toro enfermo, inyecciones. Correcto, le envié al doctor. Y 2 kilos de grano. $3 kilos de peso. Don Roberto Carter, capataz de Carrizales, conversa sobre su trabajo en esos duros espacios cordilleranos. Bueno, aquí no tenemos ningún horario. A veces salimos a las 7, 7 y media, 8, si hay otras cosas que hacer aquí en la casa, sale un poquito más tarde. A veces en la tarde llega oscuro, otras veces más temprano. ¿El día terminaron temprano, parece? Sí, estamos trabajando en el ganado ya, en las tomas. ¿Cuánta gente trabaja aquí en el verano más o menos? Hoy día habíamos 10 trabajando allá. ¿Y ninguno vive aquí en Carrizales? Sí, hay gente que vive en Verna y Verana aquí. Es el caso de don Roque Carrasco, que ha invernado 3 años seguidos y manifiesta su preocupación por el invierno próximo que se anuncia más severo que los anteriores. Bueno, para mí parece que no va a estar muy bueno. Yo por lo menos, yo digo que va a venir por lo menos nevadores y va a venir malo porque como se ha presentado el año ya del principio. Creo yo que va a venir bastante nevadores. ¿Y los conejos cómo va a estar? Y la caza de conejos va a estar mala. No va a haber cómo ganar para sostenerse, comprar las cosas para la caza. Es que de ya nosotros estamos viendo, porque otros años ya se veían mucho más, pues, mucho más conejos. Y este año se ve uno que otro por ahí. Es que, pero creo yo que se van a terminar los conejos. Con una nevada grande que venga, porque ingresa 1 metro. Más de 1 metro ingresaba acá, la nieve, que no se puede salir a ninguna parte. ¿Y usted qué quiere? ¿Que sus hijos se queden acá en el campo o cambien de vida? Bueno, yo también eso, al encontrar una parte, que ellos siguieran estudiando y bueno, que sepan más, pero de aquí no puedo porque así, como le digo, ya no hay posibilidad, no. ¿Ellos le ayudan o no? Ellos sí. ¿Quiénes le ayudan? Gracias a Dios que me han salido bien empeñosos para el trabajo. Po. ¿Cuáles son los que le ayudan? Estos son más grandes. Po. Es que por ahí un capataz que vino, Omar Rebeco, los vio que él les dio empeño al trabajo. Y les dio por ahí una junta de piedra y les dio un trato por ahí. Bueno, lo hicieron. Así que al encontrar trabajo, cuando ellos tienen tiempo en las vacaciones del invierno, o sea del verano, entonces, bueno, ganarían. Don Roque tiene la esperanza de que sus retoños puedan optar por otra forma de vida. Lo más probable es que los niños terminen heredando su oficio. Aquí está Begoña. A la mañana siguiente, los arrieros reciben visita de los inspectores del Servicio Agrícola y Ganadero, SAC, que examinan el piño. La labor de nosotros es detectar animales enfermos de fiebre aftosa. Ahora, la fiebre aftosa es una enfermedad viral que se caracteriza por afectar principalmente las mucosas bucal de los animales. Ya, entonces nosotros le realizamos un boqueo para detectar posibles lesiones producidas por el virus de la aftosa. Ya. Revisamos boca, también vemos pata, también es afectado por esta enfermedad. Entonces, en el fondo la función de nosotros es hacer un diagnóstico precoz de la enfermedad. En caso que llegara a ver, detectarla aquí, ¿ya? Aquí arriba, antes que pase más abajo. Después de la crisis de 1987, el SAC estableció controles permanentes del ganado que sube a las veranadas. Los miembros de las brigadas preventivas llegan a revisar los animales cada 21 días en la época estival. También se reforzaron los sistemas de vigilancia para evitar posibles contrabandos de animales y se desarrollaron proyectos de educación sanitaria para los ganaderos que hacen uso de los campos de pastoreo permitidos. A lontananza se distingue el río Látigo, cuyo cauce cruza el límite de los campos despoblados donde no pueden ingresar hombres ni animales. Esta necesaria medida ha generado graves consecuencias sociales, tanto para los dueños de tierras que han tenido que privarse de explotar la franja que queda dentro de la zona de protección, como para los pequeños criadores que no pueden acceder a los lugares donde se encuentra el pasto más abundante. Han pasado casi 3 meses y el invierno anuncia su llegada. Los arrieros se aprontan para el regreso. La lluvia cae y las primeras nieves se instalan en los picos cordilleranos. Es el tiempo de la migración en busca de un clima más benigno. Los loros tricahue, aves en peligro de extinción, pronto abandonarán el valle de Carrizales. Roque Carrasco, sin embargo, no podrá seguir el ejemplo de los pájaros. Trabajador de verano, en invierno no tiene dónde ir y por ello debe quedarse en estas tierras y prepara su nido para soportar la inclemencia del viento, de la lluvia y de la nieve. Los arrieros descenderán junto a los animales por el mismo camino que los vio subir, por el mismo que de seguro recorrerán de nuevo el próximo verano. Con lluvia o con sequía, con campos despoblados o campos abiertos al libre pastoreo, con o sin caminos, en la precariedad o en la abundancia, la vida continuará para los hijos de la cordillera. Aquellos que se quedan y aquellos que suben y que bajan desde el llano para alimentar a los animales y llevar el sustento a sus familias. Thank you.